Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General y antes de empezar daros las gracias por todos los que estáis actualizando vuestro, vuestra contribución a Patreon y también a aquellos nuevos suscriptores que también lo están haciendo. De verdad que muchísimas gracias. Bueno y sin más preámbulos vamos a los diagramas de Penrose que seguro que os suenan que están por todos los libros de Relatividad General. Entonces como es costumbre vamos a entender qué es el diagrama de Penrose. En el espacio-tiempo de Minkowski y luego lo haremos en el de Kruskal y así podremos ver y comprender para aquellos que aún no lo hayan hecho pues comprender los diagramas de Penrose para un agujero negro. Bueno pues lo primero de todo es que bueno recordar que la métrica de Minkowski en teoría es esta menos c cuadrado dt al cuadrado más dx al cuadrado más di al cuadrado más dz al cuadrado. Entonces, para trabajar cómodamente vamos a, a dimensionar las unidades. Entonces voy a, a coger como unidad de longitud, pues eh, la distancia que recorre la luz en un segundo. Ya sabemos del colegio que x es igual a velocidad por tiempo. Así que si ponemos en vez de la velocidad, ponemos c y ponemos un segundo, pues esta sería, digamos, la distancia, ¿no? Vamos a llamarle a, por ejemplo. O sea que definimos una variable A, que es directamente C, que es la distancia recorrida por la luz en un segundo. Entonces, si dividimos toda esta métrica entre a al cuadrado, vamos a poner ct. Eh, al cuadrado por aquí y dividimos entre a al cuadrado más de x entre a al cuadrado, etc. Entonces definimos ese gorrito como eh, s partido a, t gorrito como ct partido a, x gorrito como x partido a, y gorrito como y partido a, y z gorrito como z partido a. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Pues diferencial de S gorrito al cuadrado igual a menos CT partido A es DT gorrito más DX gorrito al cuadrado más bla bla bla. ¿Vale? Y como es costumbre, ponemos la métrica sin gorritos, entendiendo que ya estamos en un mundo adimensional y eso, como ya os dije y hemos visto ya un montón de veces, significa que efectos prácticos. Eh, sabemos si estamos en coordenadas adimensionales y si, por ejemplo no hay no hay, por ejemplo la c vale muy bien pues que no esté la c o equivalentemente en decir que c es igual a 1 quiere decir simplemente esto que las unidades eh, en las que estamos trabajando son estas bueno una vez que ya la tenemos eh, unidades adimensionales vale vamos a, a pasarlo a coordenadas eh, esféricas, perdón. Lo que pasa que esto, como ya lo hemos hecho reiteradamente en otros capítulos, pues simplemente os recuerdo que la métrica euclidiana se puede poner en coordenadas esféricas, pues así: diferencial de r al cuadrado más r al cuadrado, diferencial de teta al cuadrado más seno al cuadrado de teta diferencial de fi al cuadrado vale esto lo vimos en el, en, cuando estamos haciendo los capítulos destinados a matemáticas cuando hablamos de la métrica de la esfera pues eh, ahí vimos eh, este cambio de coordenadas vale entonces esto eh, lo que vamos a hacer o sea, es simplemente minkowski pero puesto en estas coordenadas así que vamos a incluso a reducir un poquito más la nomenclatura como es usual, diremos: bueno, pues tendremos menos dt al cuadrado más dr al cuadrado más r al cuadrado diferencial de omega mayúscula, digamos, ¿no? Al cuadrado, que es lo que hemos hecho siempre, llamar a esto de esta manera, que es, digamos, la parte angular. Por lo tanto, ya tenemos Minkowski en estas coordenadas, y solo me falta decir una cosa: ¿cómo se mueven los rayos de luz en, este, en esta métrica? Bueno, para hacerlo fácil, vamos a imaginar que estamos en el plano ecuatorial y por lo tanto fijamos el ángulo θ igual a pi medios y entonces solo nos va a quedar el ángulo φ. ¿Vale? Entonces la métrica en este caso nos queda ds al cuadrado más dr al cuadrado más r al cuadrado de φ al cuadrado, porque θ lo hemos puesto igual a pi medios y por lo tanto el seno... De pi medios es igual a 1, eso por un lado, y por otro, diferencial de teta es igual a 0. Y si sustituimos aquí, pues da esto. Luego, si estamos hablando de la luz, entonces eso significa que el elemento de línea es 0. O sea que nos queda 0 igual a menos dt al cuadrado más dr al cuadrado más r al cuadrado de phi al cuadrado. Muy bien. Vamos a ver los killings, porque esto es, digamos, imprescindible para ayudarnos en las, en las, métricas, eh, perdón, en las geodésicas. Entonces, aquí vemos claramente que tenemos un killing temporal, E0, porque mm, ninguno de los términos de la métrica depende del tiempo. Y por otro lado también tenemos un killing angular, que es el E3. Recordad que siempre llamo X3 a la coordenada phi. Entonces recordad que en el caso de la luz no utilizábamos cuadrivelocidad, sino que utilizábamos cuadrimomento, que era básicamente el cómo cambia las coordenadas a medida que cambia el parámetro con el que hayamos parametrizado las curvas, E alfa. Vale, y, y bueno, y esto lo podemos llamar pues K0E0 más K1E1 más K3E3. Y no pongo la 2 porque el ángulo θ está fijado. Vale, pues entonces lo que decía Keeling es que el producto escalar de este señor por K, pues va a dar una constante. Entonces, para hacerlo fácil, vamos a decir: bueno, cogemos el señor temporal, L0, y lo vamos a multiplicar por K. Pero de todos estos solo va a sobrevivir L0, por tanto, pongo solo L0. Y digo que esto va a ser una constante. Recordad que esta constante tiene que ver con la energía, pero da igual, como le llamemos ahora. Ahora no me va a interesar el estudio de energía ni nada, sino simplemente sus trayectorias. Y ya veréis por qué. E0 por E0 eh, da menos 1. Por lo tanto, K sub 0, o sea, perdón, K super 0 es una constante. Así que la velocidad de, o sea, el cuadrimomento de la luz, de momento va a ser una constante. Cero, y ahora vamos a ver qué más hay por ahí. Vale. Vamos ahora al killing eh, angular. Entonces eh, utilizamos el teorema que es que el killing multiplicado escalarmente por k va a dar una constante, en este caso le llamo B, y eh, K multiplicado por E3 solo va a sobrevivir la componente 3. En este caso, en, este, en esta métrica. O sea, K3E3 igual a una constante. E3 por E3 da R al cuadrado. Por lo tanto, la componente 3 del cuadrimumento de la luz es B partido R al cuadrado. Así que eh, de momento nos saltamos esto que no sabemos qué vale, el K1 del E1, o sea, del R. Y ponemos aquí más B entre r al cuadrado e3. Vale, esto es todo lo que hemos podido aprovechar con respecto a los killings. Y ahora vamos aquí y decimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dividir todo entre d lambda. Y entonces nos va a quedar esto de aquí. Pero esto es lo que hemos llamado K super 0, esto es lo que hemos llamado K super 1, y esto de aquí dentro, sin el cuadrado, eh, igual que esto, K3. Por lo tanto, vemos que 0 es igual a menos K0 al cuadrado, o sea, A al cuadrado, más esto que no sabemos lo que es, K1 al cuadrado, más R al cuadrado, K3 al cuadrado, y K3 habíamos dicho que era esto. Por lo tanto, B al cuadrado partido R4. Pasamos la A al otro lado y pasamos esto al otro lado, pero simplificando R cuadrado entre R4, que nos queda esto. Y el cuadrado este lo pasamos al otro lado, así que nos queda que K1 es igual a esto. O sea que ya tenemos el cuadrimomento de la luz, que es una cierta constante A, más todo esto e uno más esto de aquí muy bien entonces uh, perfecto vale vamos ahora a, a ver qué pasa con uh, k a ver por cuál empezamos Vamos a empezar por el ángulo. Vale, vamos a ver cómo, qué ecuación tiene el ángulo. O sea, el ángulo, de cómo, se, cómo cambia el ángulo a medida que la luz se mueve. El responsable del ángulo es eh, K3, por lo tanto, sabemos que diferencial de phi entre el parámetro este, que no sabemos cuál es, es igual a b partido r al cuadrado. Pero, por otro lado, tenemos que d t partido de lambda. Es igual a una constante. Recordad que esto de aquí, por definición, es dt de partido de lambda. Bueno, aprovecho para poner que la definición de esto es dr partido de lambda y esto de aquí es dφ partido de lambda. Entonces, si dividimos estas dos ecuaciones, nos va a quedar b partido a r al cuadrado, pero lo más guay es que esto se va y entonces nos queda que D phi partido dt es igual a b partido a entre r al cuadrado. Vamos ahora a dividir toda esta ecuación entre dt al cuadrado, o sea, entre 0 va a quedar aquí, aquí va a quedar menos 1, aquí va a quedar dr partido dt al cuadrado. Más r al cuadrado y de phi dt al cuadrado, y por suerte esto lo tenemos aquí, entonces ya podremos integrar la ecuación de r fácilmente. Así que lo sustituyo y me va a quedar uh, b partido a entre r al cuadrado al cuadrado. Paso el 1 al otro lado, esto se va a simplificar con esto y va a quedar. R2 abajo, pero como pasamos al otro lado, negativo, 1 partido de R al cuadrado, y esta constante al cuadrado. Y esto va a ser igual a esto de aquí, por lo tanto ya paso la raíz. Y entonces ahora para integrar esto, pues muy fácil pasamos todo esto que solo tiene dependencia en R, al otro lado, y diferencial de T al lado izquierdo. Y aunque esta integral parezca, parezca muy difícil, es una tontería, ahora veréis. Así que borro todo esto. Vamos a integrar. Aquí la integral esta nos da t, menos por ejemplo t0, una cierta constante. Y esta integral, eh, vale, vamos a hacer una cosa. Eh, la raíz esta, que es 1 menos algo, algo al cuadrado, dividido entre r al cuadrado, es lo mismo que 1 menos, o sea, que, o sea hacemos el, la, fra, la resta de fracciones de toda la vida, o sea, r al cuadrado menos la pelota esta al cuadrado entre r al cuadrado, y esto va a ser raíz de r al cuadrado menos la pelota uh, al cuadrado, Dividido entre r, porque la raíz y el cuadrado se han ido, y esto significa que esta integral de aquí será, bueno, la pongo aquí, o sea, como está toda esta raíz está abajo, entonces significa que tenemos que poner esto al revés: r partido r al cuadrado menos la pelota, diferencial de r y entonces eh, esta integral es absolutamente inmediata, porque eh, bueno, os pongo el resultado y ya os digo por qué es inmediata. Es directamente R al cuadrado menos la pelota al cuadrado. Es, es así porque si derivo esto, debería dar esto. Y efectivamente, la derivada de una raíz es dos veces la raíz por. Si aquí hay, eh, dentro hay algo, pues aquí la derivada de ese algo. ¿vale? Y, fe, y efectivamente, la derivada de, de este algo que hay dentro es 2R. Por lo tanto, esto daría 2R. Este 2 se va con este 2 y queda r entre raíz de algo, que es lo que hay aquí, r entre raíz de algo. Perfecto. Por lo tanto, ya tenemos el asunto, tendremos t menos t0 igual a la raíz de r al cuadrado menos esta constante, b partido a al cuadrado. Y finalmente eh, pasamos al otro lado, por tanto, t menos t0 al cuadrado más la pelota al cuadrado igual a r al cuadrado que lo pasamos al otro lado y nos queda esto vale entonces qué pinta qué pinta tiene esto eh, bueno incluso si me dejáis no voy a despejar r sino que lo voy a dejar así para que ya podamos dibujar el diagrama espacio-tiempo de cómo se mueve una, una geodésica De la luz. O sea, una geodésica nula. Entonces, si ahora ponemos la R aquí y aquí el tiempo, recordad que no pongo c porque estamos en coordenadas adimensionales, o c igual a 1. Vale, para hacerlo fácil, imaginemos que, que t0 es 0 por un momento. Todo, da igual, es solo para que veáis un poco el tipo de gráfica. Entonces nos queda t igual a raíz de r al cuadrado. Y esto da igual como lo llamemos porque es una constante, por lo tanto vamos a llamarle menos, no sé, menos d al cuadrado, por ejemplo. Entonces fijaos que cuando, si queremos que la t sea cero, entonces no queda más remedio que r sea igual a d. Lo cual significa que tenemos un, un puntito aquí. Que significa que cuando el tiempo es cero, r es igual a d. Muy bien. Y luego, a medida que r se va haciendo cada vez más y más y más y más grande... Entonces la t también se hace grande. Lo que pasa es que eh, si r es muy grande comparado con esto, entonces esto queda aproximadamente esto, que es lo mismo que aproximadamente r. Por lo tanto esto tiene una asíntota, digamos eh, oblicua por aquí. Y por cierto como siempre me pasa, aquí debería haber un más menos, porque en algún momento de las raíces eh, me he descuidado el más menos. O sea que aquí puede haber más menos. Entonces esto tenderá a R por un lado, o podría ser que tendiera a menos R. Las dos posibilidades son, son correctas. ¿Y entonces esto qué significa? Pues que tendería a la recta T menos R, que es una asintota, digamos, de este estilo, de 45 grados. O sea que en conclusión, ¿qué vemos? Pues vemos que, por cierto, IR no puede ser, no puede ser cualquier valor que haya por aquí, porque, por ejemplo, si R valiera. La mitad de d, por ejemplo, entonces al elevado al cuadrado daría d al cuadrado partido 4 y un cuarto menos 1 es igual a algo negativo y dentro de una raíz no puede haber nada negativo. ¿Qué significa eso? Pues que el rayo de luz pues, hará algo así. ¿Vale? Pues ya veis qué pinta tienen los rayos de luz. Si por ejemplo esta constante fuera, por ejemplo, cero, entonces querría decir que el rayo de luz puede acercarse perfectamente hasta aquí y luego ir para allá. Vale, entonces ya, eh, ya vemos la pinta que tienen los rayos de, de luz en este en estas coordenadas. Si nos alejamos mucho, o sea, si D digamos, es pequeñito comparado con, con las distancias que estamos manejando pues prácticamente veremos rayos que si van al origen rebotan, digamos, o parecen rebotar. Y luego si no estamos del todo en el origen, bueno, pues prácticamente va a ser recto y luego hace una pequeña curva y se va, digamos. Y en el caso de que T0 no hubiera sido 0, entonces pues podría ser por ejemplo así. ¿Vale? ¿Qué significa esto a efectos prácticos? Es algún efecto de que se curve la luz por alguna curvatura rara o lo que sea? No, la explicación es, eh, es, es primitiva. Si nosotros estamos en una mesa, o sea, esto ya no, no, no tiene que ver ni siquiera con la luz. O sea, Imagina que estamos en un, encima de una mesa y nosotros representamos este punto, una hormiguita que está aquí, y vemos cómo otra hormiga se mueve en línea recta por encima de la mesa, y pasa a una cierta distancia de nosotros, una cierta distancia mínima de 2, por ejemplo. Pues nosotros qué diremos? Diremos que el radio que observamos es muy grande, luego no tan grande, luego no tan grande, luego vale 2 y luego vuelve a aumentar. Esto es básicamente lo que pasa. Fijaos que, por ejemplo, en esta curva el radio va disminuyendo, va disminuyendo, hasta que llega, por ejemplo, a 2, ¿no? Esto de aquí. Y luego aumenta. Por lo tanto, la, la luz se mueve en línea recta, lo que pasa que en estas coordenadas parece que se, se curva o algo así, pero simplemente un efecto de las, de las coordenadas. O sea, lo importante de, de, de este asunto es que de lo, esto no son los diagramas de Pernos, esto es digamos la comprensión de cómo se mueven los rayos de luz en estas coordenadas. Y luego también eh, que tengáis en cuenta que la parte izquierda no tiene sentido porque la R siempre es positivo. Muy bien. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque ahora lo que interesa realmente a Penrose o interesó es cómo podemos hacer un esquema o un cambio de coordenadas o un dibujito, más bien, bueno, es que borro todo esto. Bueno, pues lo que le interesaba a Penrose es hacer un dibujo, un esquema que cumpliera dos características básicas. Una, que los rayos de luz se movieran formando líneas de 45 grados y que todo eh, pudiera dibujarlo en una hoja de papel finita. Todo el espacio-tiempo que estemos trabajando, todo dentro de una zona finita de un trozo de papel. Claro, esto tal como lo tenemos, pues el tiempo va hasta el infinito y la R y hasta menos infinito y la r va hasta infinito por tanto todo esto se alarga enormemente así que esto no cabe dentro de un trozo de papel finito ¿no? así que vamos a ver qué podemos hacer lo que tenemos que hacerlo es encogerlo de alguna manera no entonces eh, tenemos que seleccionar de nuestro eh, espacio-tiempo las coordenadas no compactas. Claro, voy a decir qué es esto de compacto. Eh, se dice que una coordenada es compacta si de alguna manera tiene un periodo. Por ejemplo, eh, el ángulo teta, como va, digamos, entre 0, el, el teta va entre 0 y pi. Y el phi, por ejemplo, va entre 0 y 2pi. Por tanto, está dentro, digamos, de un de un. Eh, de un intervalo eh, cerrado y acotado, no, o sea que es eh, compacto, seguro, no, o dicho en plan trapero, pues que tiene como una dimensión finita, por, por así entenderlo, no se nos va al infinito por un lado o por los dos lados. Esto, esto, mira, esto sí que sería interesante que si algún matemático está viendo esto, que, que si un matemático está viendo esto, que por favor nos diga eh, la definición de, de un espacio compacto pero que lo podamos entender los humanos, ¿vale? Esto lo agradecería un montón, la verdad. Así que espero ese comentario por parte de los matemáticos, que sé que hay, sé que hay, hay varios y muy buenos en, en la sala, ¿vale? Uh, muy bien. Pues esto, seleccionamos las coordenadas no compactas, que en este caso, en nuestro caso será T y R, y lo que tenemos que hacer con esto es girar, entre comillas, nuestro espacio-tiempo de manera que eh, la, las coordenadas una vez estén giradas, esto tenga que ver con la luz y esto también. Ahora explico, ¿eh? ahora, ahora lo, lo hago, pero estoy haciendo como un esquema general. Cuando hayamos hecho esto, que esto llega hasta el infinito y más allá, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es apretar esto, o sea comprimirlo por aquí y comprimirlo por aquí, de forma que nos quede una hoja de papel. Y cuando hayamos hecho esto, volvemos a, a, a girar hacia el otro lado para entendernos, para que claramente, digamos, eh, esto no tenga que ver, no tenga que ver con la luz ni esto, sino que lo que tenga que ver con la luz, pues sea esto, es decir, las direcciones de 45 grados. Esto sería el esquema general. Vale, entonces vamos para allá. Vamos a girar el asunto. A ver, girar significa que tenemos que detectar cuál es, digamos, la dirección de la luz. Entonces, si nos imaginamos un rayo de luz que sale de aquí, va a ir en una línea de 45 grados, tal como os he dicho, y si por lo que sea eh, hubiera un rayo de luz que que no pasará por el origen, pues ya sabéis que hará una pequeña curvita, pero esta curvita no, nos importa poco, lo que nos interesa es el comportamiento a largas distancias de R, que va a ser esta línea recta. Bueno, pues esto es, digamos, nuestra dirección de, de la luz, pero también esta. Entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento de esta recta? Pues es, perdón, he puesto X y debería poner R. Pues esta, esta trayectoria, es o está descrita por t igual a r, ¿correcto? Porque a medida que pasa el tiempo, aumenta la distancia y como su factor es 1, significa que está yendo a la velocidad de la luz. Mientras que esta trayectoria es t igual a menos r, ¿vale? A medida que va disminuyendo r, entonces el, o sea, digamos que el increment, los incrementos son así, ¿no? Por tanto, cuando esto disminuye, menos con menos es más y el tiempo va aumentando. Por tanto, va disminuyendo la R, pero el tiempo va aumentando. Y como el factor es 1, es que va a la velocidad de la luz. Muy bien. Vale. Entonces, en vez de poner esto aquí, déjame ponerlo momentáneamente aquí un momentito. Aunque ya sabemos que por aquí no existe, no hay espacio-tiempo porque la R no puede ser negativa. Pero es para que... Eh, Veamos los nuevos ejes que voy a construir. O sea, estos dos ejes nuevos son los que a mí me interesan. Entonces, vamos a ponerlo así un momentito para que se vea bien. Entonces, vamos a ver. Si yo ahora, por ejemplo, me interesara por esta línea de aquí, ¿qué trayectoria tiene esta línea? Pues será T igual a R, pero más 1, por ejemplo. Porque ahora pasa por aquí. Cuando la R es 0, la T es igual a 1. Esta línea de aquí es t igual a r más 2, por ejemplo. ¿no? O sea que en general, eh, digamos, según el número que pongamos aquí, nos está describiendo las coordenadas, digamos, de un señor que va, va valiendo 1, va valiendo 2, va valiendo 3 e, en este eje. Vamos a llamar, si queréis, a ese eje, ¿cómo lo podemos llamar? Uh, P, por ejemplo. Vamos a llamar P a este eje y vamos a llamar Q al otro. Vale, eh, muy bien. Entonces, claro, lo que podemos decir es que, bueno, viendo el asunto, podemos decir que, en general, cuando queramos que pase por alguno o una de estas líneas pase por algún punto P en concreto, por lo, que, lo que tendrá que pasar es que T sea igual a R más P. Vale, si P es cero. Estamos con esta línea. Si p es igual a 1, estamos con esta línea, etcétera, etcétera. Y de manera similar, eh, podemos decir que t menos r más q, por ejemplo, pues va a hacer algo similar, pero al revés. Veamos, t menos r es esta recta de aquí. Si yo ahora pusiera t menos r más 1, claro, sería esta recta de aquí. Y luego, si pongo un 2, sería esta recta, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esto nos va definiendo como Q's, ¿no? Q, ¿no? Q igual a 0, Q igual a 1, Q igual a 2, Q igual a 3, etcétera. Entonces, si despejamos de aquí, nos queda que P es igual a T menos R, y si despejamos de aquí, nos queda que Q es igual a T más R. Muy bien, pues eh, entonces, para girar entre comillas, nuestro espacio-tiempo, lo que tenemos que hacer es expresar eh, esta métrica en función de P y Q. <laughs> Entonces vamos a diferenciar esto: diferencial de P será diferencial de T menos diferencial de R, diferencial de Q es igual a diferencial de T menos perdón, más diferencial de R. Y si multiplicamos diferencial de P, diferencial de Q, nos va a salir eh, eh, suma por diferencia, por lo tanto nos va a dar. Diferencial de t al cuadrado menos diferencial de r al cuadrado. O dicho de otra manera, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Si se hace todo esto, pues da esto. Pero como queremos que haya un menos aquí, pues cambiamos de signo todo. ¿Vale? Eh, perfecto. Por lo tanto, esta parte de la métrica se queda de esta manera. ¿Cómo se queda esta otra parte? Da igual, porque lo que vamos a hacer es. No es que no esté, pero la vamos a omitir como siempre y nos vamos a centrar solo en un dibujito de las coordenadas eh, no compactas. Muy bien, por tanto, almaceno toda esta información, que es que hemos llamado, uh, veamos, uh, a ver, hemos, vamos a poner primero la Q, Q la hemos llamado T más R y la P la hemos llamado T menos R. Exactamente. Y luego nos ha quedado que la métrica diferencial de S al cuadrado, aparte de ser esto, también es esto de aquí. Vale, ahora vamos a fijarnos en los rangos de validez de, de las coordenadas. A ver, eh, está claro que todo esto que hay aquí. Yo esto lo tengo que borrar porque esto no... no no tiene sentido ninguno porque aquí no hay espacio-tiempo. Porque insisto que la R está definida de forma que sea mayor o igual que cero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se traduce esto a nuestra Q y nuestra P? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, Q menos P. Si restamos estas dos ecuaciones, tenemos Q menos P. La T se va con la T y queda R menos, menos R. Por tanto, queda 2R. Como R es positivo, significa que eh, mayor o igual que cero, quiero decir, pues Q menos P por narices también tiene que ser mayor o igual que cero. Así que esta información nos la apuntamos aquí porque va a ser muy importante. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué pinta tiene el espacio-tiempo ahora mismo? Pues después de este cambio de variable, nos queda pues, algo así. Nos va a quedar aquí esto en este menos R, por lo tanto, esto es P, esto es Q. Y claro, ¿por dónde se mueven los rayos de luz ahora? Hombre, pues deberían moverse por aquí o por aquí. ¿Por qué? Pues porque los rayos de luz se mueven de forma que el diferencial de S es cero. Y para que el diferencial de S es cero, sea cero, o bien diferencial de P. Es 0 o bien diferencial de q es 0, lo cual significa o que no cambie P, por lo tanto significa esto de aquí, o que no cambie Q, que significa esto. Vale, o sea, hemos conseguido girar eh, nuestro espacio-tiempo de forma que estas coordenadas sean nulas, que se llama, ¿no? Vale, eh, ahora que todo esto digamos se extiende hasta el infinito y más allá, vamos a encogerlo. Entonces necesitamos una, algo así como una especie de. En plan divertido le podemos llamar función de compresión. Esto me lo estoy inventando, este nombre, o sea que no le deis mayor importancia a este nombre. ¿Vale? Lo que sí que es verdad es que eh, comprime. Vale, entonces, nosotros queremos que P, a medida que se haga muy grande, por muy grande que se haga, queremos que pare, por ejemplo, pues en 1. O sea que se va, que, eh. O sea, a ver si me explico. Queremos que, por ejemplo, si esto es 0, 1, 2, 3, 4, y estoy hablando de la P, lo que quiero es una nueva variable. Que, ¿Cómo puedo llamarla esta variable? Pues por ejemplo, V. Pues que quiero lo siguiente: que cuando la P valga 0, pues vale, esto vale 0, muy bien. Pero cuando la P valga 1. Pues que no lo pongan uno, sino que lo ponga un poquito más cerca. Cuando la P valga 2, pues un poquito más cerca. Cuando la P valga 3, un poquito más cerca. Bla, bla, bla. De forma que cuando llegáramos al infinito, entonces el infinito llegaría hasta aquí. Y entonces habríamos comprimido toda esta distancia en un solo trocito, que mide 1. ¿Vale? Pues... ¿Qué, ¿Qué funciones hacen esto? Bueno, pues hay muchas, pero la pinta que tiene que hacer esa función tiene que ser algo así. Tiene que ser una función que haga esto. Entonces esta función tiene como dos regiones, por así decirlo. Una primera región que es cerca del cero en el que parece una recta y eso a efectos prácticos significa que no hace nada y luego una región que es tanto esta como esta que por mucho que valga la variable de entrada la variable de salida casi casi se va acercando a uno a uno todo el rato vale aquí es donde comprime eh, a la señal de entrada por así decirlo ¿no? vale por lo tanto vamos a hacer eso vamos a a comprimir eh, todo nuestro espacio-tiempo y para hacerlo pues que podemos hacer pues a ver eh, vamos a llamar por ejemplo mmm, vamos a llamar u por ejemplo a la tangente hiperbólica de q la, y por cierto la tangente hiperbólica tiene una figura tiene una figura así ¿eh? hay otras creo que por ejemplo la la eh, ¿La tangente era o la, la tangente también eh, lo puede cumplir? Bueno, hay varias, ¿vale? Cojo esta porque es la que más me gusta. Y luego v es igual a la tangente de p. ¿Vale? Pues aquí es donde se hace la compresión al tamaño de un trozo de papel. Entonces, eh, ¿cuánto vale el diferencial de u? Bueno, tenemos que recordar que la tangente hiperbólica, su derivada... Es 1 partido el coseno hiperbólico al cuadrado, y entonces con esto ya lo tenemos: diferencial de V, es lo mismo, 1 partido coseno al cuadrado de P, diferencial de P, y luego por otro lado, nosotros sabemos que U, eh, que es igual a la tangente, es lo mismo que el seno hiperbólico de Q entre el coseno hiperbólico de Q. Vale. Luego, si elevamos al cuadrado, pues nos queda seno hiperbólico al cuadrado entre coseno hiperbólico al cuadrado. Y si recordamos que el coseno hiperbólico menos el seno hiperbólico al cuadrado, esto es igual a 1. Si despejamos el seno hiperbólico al cuadrado, nos sale coseno hiperbólico al cuadrado menos 1. Si lo sustituimos aquí, nos sale coseno al cuadrado menos 1 entre coseno al cuadrado. Y esto es 1 menos 1 partido el coseno al cuadrado. Si ahora paso el 1 restando al otro lado, cambio de signo, entonces nos queda esto de aquí, coseno y probado al cuadrado de q. ¿Por qué hago esto? Pues porque así tengo que 1 entre coseno al cuadrado de q en realidad es 1 menos u al cuadrado diferencial de q. Y aquí como es lo mismo, pero con en vez de QP, pues mmm, va a ser 1 menos la V, que es como hemos llamado a este señor. Muy bien. Entonces, la métrica que nosotros, esto ya, ya está. Entonces, la métrica que obtenemos, eh, ¿cuál va a ser? Bueno, nuestra métrica original, bueno, original, la esta de aquí, azul. Que es menos dp de q, pues va a ser si despejamos de q y dp de aquí, entonces nos va a quedar 1 menos u al cuadrado, 1 menos v al cuadrado, y diferencial de u, diferencial de v y el menos que hay aquí, que no se me olvide. ¿Vale? Esto es como va a quedar la métrica en estas nuevas coordenadas, así que lo voy a poner aquí. Vale, pero, importante, ¿cuál es el rango de aplicación o de validez de estas señoras? A ver, aquí no importa lo que valga la Q, o sea, no importa, el caso es que la tangente hiperbólica de Q va a estar, va a hacer que U esté entre 1 o menos 1. ¿Vale? Por tanto, esto es importantísimo. Esto es haber comprimido ya el asunto. Y la V va a pasar lo mismo. Muy bien. Pero no tenemos que olvidar que teníamos esta restricción de aquí. Entonces, lo bueno que tiene esto es que esta función es que a medida que aumenta la Q, la U también aumenta. Y a medida que disminuye, también disminuye. Y lo hace siempre así. O sea, esta función, la tangente hiperbólica, es monótonamente monota, monoto, eh, creciente. Así que entonces podemos decir lo siguiente, si yo, por ejemplo, resto u menos v, que será igual a la tangente hiperbólica de q menos la tangente hiperbólica de P, eh, y digo que Q menos P es mayor que 0, esto automáticamente significa, por ser monótonamente creciente, que es eh, que se comporta igual de esta manera. Es decir, que esto va a ser mayor o igual que cero. Conclusión: Pues que el U menos V tiene que ser mayor o igual que cero. Vale, ¿qué pinta tiene nuestro espacio ahora? O al menos con el tema de la luz, claro. Nuestro espacio ahora, a ver, el que tenía la P, ¿quién era la P? Eh, la P, lo he borrado. Pero la P era la V, me parece. Espérate, vamos. Déjame apuntarlo aquí. V es igual a la tangente hiperbólica de la P. Y... Perdón, de Q. Tangente hiperbólica de Q. Y esto es V igual a tangente hiperbólica de P. Vale. Entonces vamos a ver qué pinta tiene esto. Ahora la P tiene que ver con la V y la U tiene que ver con la Q. Muy bien. Entonces, eh, vale, cuando aumenta la P, también aumenta la V, pero no la mezcla con, con nada más, no la mezcla con U ni nada. Por lo tanto, esta trayectoria sigue siendo la misma aquí. Lo que pasa es que, como la v está entre menos 1 y 1, entonces esto, como mucho, va a ir desde menos 1 hasta 1. O sea que estamos restringiendo los rayos de luz que empiezan en menos 1, en la coordenada v igual a menos 1, y acaban en 1. Tranquilos, que no es que estemos creando y destruyendo el, la luz, sino esto es solo un efecto de las coordenadas. ¿vale? Y lo mismo pasa con lo otro. La luz va a empezar desde menos 1 en la U y hasta 1. ¿Vale? Y creedme que si habláramos de las geodésicas eh, típicas de Minkowski y tal, todo esto estaría en un cuadrado. O sea que ya hemos reducido nuestro espacio-tiempo a un cuadradito, de lado 2. Ahora solo nos falta poner los rayos de luz en su sitio, como tienen que ser, formando 45 grados y ya está. Muy bien, ahora vamos a definir, eh, ya es el último cambio, u igual a t más x y v igual a t menos x. Vale, entonces, a ver, um, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que, por ejemplo, cuando la u... Sea igual, por ejemplo, a 0. Quiere decir que t más x va a ser 0. Y el porcento en la u igual a cero significa, pues, por ejemplo, un rayo, un rayo de luz por aquí. Vale, pues, esto qué va a significar. Que en las coordenadas uh, x, t uh, esto va a quedar t igual a menos x, por tanto, es un rayo de luz. Que va a ir así. ¿Vale? Por eh, cuando, o sea, este, este rayo de luz, de repente, lo ponemos así. Y si ponemos eh, v igual a cero, que será un rayo de luz así, entonces que no, vamos a tener t igual a x, o sea que será un rayo de luz que va a ir así. Por lo tanto, conseguimos lo que queremos, que es los rayos de luz, ponerlos eh, formando 45 grados. Así que vamos ahora a hacer este último cambio de variable, que es muy fácil. Simplemente decimos, bueno, ¿qué vale diferencial de u? Pues es diferencial de t más diferencial de x. ¿Qué vale diferencial de v? Pues diferencial de t menos diferencial de x. Hacemos diferencial de u por diferencial de v. Que será este por este, por tanto será diferencial de t al cuadrado menos diferencial de x al cuadrado. Le cambiamos el signo porque aquí hay un menos. Y entonces, si dividimos entre estos paréntesis de aquí, ya tendremos el elemento de línea expresado en esas coordenadas. Entonces, lo hacemos: será menos de t al cuadrado más de x al cuadrado. Y aquí tendremos 1 menos la u, que es t más x al cuadrado. Y la v, que es t menos x al cuadrado. Vale, vamos ahora a, al tema de las regiones, o sea, de validez. Y ya lo tendríamos. A ver, nosotros tenemos que u menos v. Tiene que ser mayor o igual que cero, es justamente esto que tengo aquí apuntado. Así que vamos a restar u menos v. Si hacemos u menos v, la t se va a ir y queda x menos menos x, o sea, queda 2x. Eso implica que si esto tiene que ser mayor o igual que cero, entonces implica que x también tiene que ser mayor o igual que cero, lo cual implica que esta zona. Está prohibida muy bien. Ya hemos explotado esto cuando ya tengo la flechita. Muy bien, y ahora mmm, vamos a ver, eh, a ver el tema exacto. El tema de las us que valen esto de aquí. A ver, nosotros sabemos que eh, la u es t más x. Y esta u tiene que estar entre menos 1 y 1. Y luego por otro lado la v, que es t menos x, tiene que estar entre menos 1, perdón, entre 1 y menos 1, ¿vale? Entonces, eh, a ver, voy a hacer un hueco, esto como ya lo tenemos, uh, vale, voy a borrar, voy a borrar esto, muy bien, entonces... Esto, son, esto es un, un sistema de inecuaciones, entonces eh, podemos hacerlo de muchas maneras, pero una eh, práctica eh, es mm, transformarlo en rectas y luego ver si, y, o sea, una vez transformado en rectas, se divide el, el, el espacio o espacio-tiempo en trocitos y vemos si este trocito es bueno o es malo, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, la verdad. Mm, muy bien. Entonces vamos a dividir esto en, en las cuatro inecuaciones que serían que menos 1 es menor que t más x, luego que t más x es menor que 1, que menos 1 es menor que t menos x y que t menos x es menor que 1. Vale, entonces la recta, digamos, eh, que hace esto igual esto igual a esto. La recta frontera, por así decirlo, es menos 1 igual a t más x, o lo que es lo mismo, t igual a menos 1 menos x. La recta aquí, ya despejando la t, va a ser 1 menos x, la recta aquí va a ser t igual a menos 1 más x, y aquí t igual a 1 más x. Entonces, vamos a dibujar... Nuestros ejes, y fijaos que ya no dibujo esto porque hemos visto que no es válido. Muy bien, y ahora decimos: venga, la recta t igual a menos 1 menos x. Vale, cuando la x es 0, la t vale menos 1 y la pendiente es negativa, por lo tanto, esto hace algo así: esta sería la recta 1. Vamos a la, a la recta 2, por cierto que no sé por qué estoy diciendo aquí nada. Ah, sí, porque quería poner recta 2. La recta 2 está en 1 y la pendiente es negativa, por lo tanto es una recta que hace así. Paralela a esta, esta es la recta 2. Vamos a la recta 3 que empieza en menos 1, pero la, la pendiente es positiva. Y por último, vamos a la recta 4, que es 1 más x, o sea, una cosa así. Vale, entonces, vamos ahora al tema de los rangos. Vale, entonces vamos aquí a la recta 1 y vemos que la, lo que es, digamos, la recta tiene que estar por encima de menos 1 eh, para que sea válido. Por tanto, toda esta zona que estaría, que estaría por abajo de la recta está prohibida. Vale, ya tenemos esta de aquí. Vamos a esta de aquí. Nos dice que la recta tiene que estar por debajo de 1. Esto en el caso de 2. Por tanto, la zona buena es toda esta, o sea que queda descartado todo esto. Vamos a la recta 3. Nos dice que la función tiene que ser mayor que menos 1. Entonces, eh, aquí tenemos la recta 3. Por tanto, toda la zona buena es, es todo esto. O sea que queda descartado esto de aquí. Y por último nos queda que la t tiene que ser menor, la función tiene que ser menor que 1 en el caso de 4, eh, y menor que 1 significa de, de aquí para allá, es lo bueno. Por tanto, todo esto descartado. Pero esto ya estaba descartado de antes, por tanto, ya no lo pongo para no liar. Así que la única zona. Eh, en donde estas variables tienen, tienen digamos, eh, validez, es en este triangulito de aquí. Entonces, vale, esto es la métrica, vale, vamos a poner aquí que esto es diferencial de S al cuadrado, que es como queda finalmente la métrica después de compactificar. Y ahora ya vamos al diagrama de... Penrose, que es básicamente decir que nuestro espacio, nuestra hoja de papel en realidad, para un espacio de Minkowski, se queda en este triangulito, en donde esto representa el tiempo y esto la posición, y luego se le llama a este punto, y ahora veréis por qué, se le llama i0, a este punto se le llama i menos, a este punto y más y a esto una i bonita positiva y una i bonita negativa vale muy bien entonces eh, vale qué puedo yo borrar de aquí pues mira voy a borrar todo esto porque esto lo he utilizado básicamente para para encontrar las zonas vale pues esto sería el diagrama y lo bueno de todo es que los rayos de luz siguen formando 45 grados, y eso se puede ver fácilmente porque cuando queramos que diferencial de S sea 0, basta con que menos diferencial de T al cuadrado más diferencial de X al cuadrado sea 0, porque si todo esto es 0, ya todo es 0, y eso significa que diferencial de T es igual a más menos diferencial de X, lo cual significan líneas de 45 grados. ¿Vale? Que van así o así. O sea que misión cumplida con el tema de los rayos de luz. Y luego falta solo ya es lo último. Eh, falta ver cuáles son las, eh, digamos, qué pinta tienen las coordenadas, coordenadas uh, originales en este en este diagrama de aquí. Vale, entonces empezamos por la coordenada r. Entonces lo que queremos decir es, a ver, por ejemplo, ¿qué pinta tiene la coordenada r igual a 2, por ejemplo? Por decir algo, ¿no? O sea, en nuestro espacio-tiempo de Minkowski original, la curva r igual a 2 es esta de aquí. Aquí está nuestra r original, nuestro tiempo original y esta sería la curva. ¿Vale? ¿Esta curva cómo se transforma aquí? Bueno, pues os puedo decir que hace esto. ¿Y si fuera la curva r igual a 3? Pues así. Y ya puedes imaginaros que r igual a 4, no sé qué, no cuánto, en fin. Y hasta, hasta el infinito. Esto cada vez se junta más. Y la curva r igual a 0 se transforma en esto de aquí. ¿Cómo son las líneas de tiempo constante? O sea, t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, etcétera, etcétera. Bueno, pues os puedo decir que la, la curva de tiempo cero es esta de aquí. Y luego la otra hace como una especie de curva. Y cada vez se van juntando más. Bueno, no sobresale, no sobre ¿eh? Y por aquí, pues algo parecido. Entonces, para los incrédulos, he hecho un pequeño programa de MATLAB que lo representa, que es básicamente esto de aquí. ¿vale? Y también he representado un rayo de luz, y esto es la, la pinta que tiene. Y entonces, eh, este, este código, si queréis, os lo pongo también en la descripción. Y entonces hay un momento en el que hay una función en MALDAP que se llama Cort, digamos, que lo que hace básicamente es: bueno, dame un punto TR del, del espacio original, hago la primera transformación, luego la otra, luego hago la otra, y te devuelvo la tela X en, en el diagrama de Penrose. Entonces, utilizando eso, simplemente he dicho: bueno, pues venga, voy a dibujar las rectas que tengan R constante, a ver qué pinta tienen. Vale, ahora voy a dibujar las rectas que tengan eh, T constante. Y me sale esto, digamos. O sea que ya por fin tenéis el, el diagrama de Penrose a la vista. Y luego deciros que como veis aquí, eh, este punto I0 representa el, el espacio, o sea, la R en el infinito. Esto de aquí representa el tiempo infinito y esto representa el tiempo menos infinito. Y esto representa el, vamos a decir, el sitio a donde van todos los rayos de luz que salen, y esto es el sitio geométrico de todos los rayos de luz que vienen del menos infinito. ¿Vale? Pues eso, eh, tengo la sensación de que os he pegado un tostón kilométrico hoy, eh, y al final creo que el tema del diagrama de Kruskal eh, lo tendré que dejar para otro vídeo. O sea, el, de, el diagrama de Penrose de, en, las, en las variables de Kruskal para otro vídeo, porque si no va, vamos a acabar muertos todos. Pero vamos, o sea, l, digamos el trabajo bestia lo hemos hecho en este, porque una vez vaya a hacerlo en, le, en el caso de un agujero negro, pues lo haré con detalle, pero podré ir incluso más rápido porque ya sabemos un poco eh, por qué hacemos lo que hacemos no? para conseguirlo. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.